Y esto está bueno para todos. Y esta imagen, Leo, que quiero compartir con vos y con toda nuestra audiencia, que es la imagen de Ángel Di María emocionado, yéndose de la cancha. Un emblema, alguien que se ha metido, sin dudas, entre los mejores jugadores argentinos de toda la historia. Y que, por supuesto, estaba choqueado porque sabía que esta iba a ser su última participación, su última actuación. Scaloni lo dejó los 120 minutos demostrando, o casi los 120 minutos demostrando, que además a los 36 años se mantiene muy vigente. Acá está la emoción de Di María y estas fueron las palabras después de la consagración. Una más de la selección argentina. La verdad que no te puedo decir lo mismo que venía diciendo, estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así, ¿no? ¿No hay manera de revertir esto? No. Yo creo que no. Y a mí me parece bien, ¿eh? Me parece que la decisión está tomada. Y también recordar que Di María fue muy odiado y siempre fue bancado por Diego también, ¿no? Como que claro, tenía mucha fe. En el peor momento de Di María en la selección fue Maradona el que lo rescató. Leo, hemos hecho muchas...